que siento que últimamente ando de una suertecita medio curiosa. Ya llegamos a Lima y estaba de verdad que no podía la felicidad. Y a la hora de recoger las maletas pasaba la de uno, la del otro, todos felices y la mía no llegó. Y yo ya saben que en positiva siempre que no pasa nada, o sea, seguramente ahorita se tardó un poquito más la mía, media hora, una hora esperando. Y dije, no, pues es que ya está como sospechosito. Ya fuimos y que no, señorita, es que la de usted se quedó. Y yo así, ¿qué está pasando? Porque yo llegué puntual al aeropuerto, así feliz, feliz. Pues resulta que había como un exceso de equipaje, como entre todos los pasajeros, y agarraron una que otra y las dejaron, y pues ahí estaba la mía. Y ya, pues obviamente la maleta traía todo, y mañana empiezo a trabajar desde temprano, entonces necesitaba como ropa o cosas como para cambiarme y ponerme un poco bella. Pero tuve que ir como a un súper a comprar ropa. En realidad solamente compré un vestido. Que hace un frío aquí, ¿por qué compras un vestido, Yuya? Pero es que nada me gustaba, de verdad, na nada. O sea, ni siquiera un chirri. De que, ah, no, 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 no. Dije, ay, ya, X, un vestido para no comprar dos cosas que después no hay. Pero bueno, tampoco es como que me voy a amargar por eso. Al final de cuentas es ropa, ¿no? Es como que absurdo preocuparnos por eso. Pero bueno, ya mañana les cuento qué compré para que ustedes me digan qué piensan, ¿va? Les mando un beso y un abrazo y que descansen. Pero, y esta me la prestó mi mamá. Ah, pero yo dije que ya.